Well, guys, we're doing a five-day gospel campaign here in the Catamarca. Estamos haciendo una campaña evangelística de cinco días aquí en la ciudad de Catamarca, en el estadio polideportivo de la ciudad. We know that God loves people. Sabemos que Dios es un Dios que ama a las personas. And the good news of His Son Jesus changes lives. Y las buenas noticias de su Hijo Jesucristo cambia muchas vidas y circunstancias. We will be praying for the sick. Vamos a estar orando por los enfermos. And in these events have seen many people healed. Y en estos eventos alrededor del mundo que nosotros hacemos vemos centenares de personas que son sanadas. It's really a manifestation of God's kindness to a hurting world. En realidad es una manifestación de la bondad de Dios hacia un mundo que está dolorido y que está quebrado. We believe that God loves people. Sabemos que Dios ama a la gente. And so we're really looking forward to having these days together with the people of Catamarca. Así que estamos realmente ansiosos y muy contentos de estar aquí entre ustedes y de pasar este tiempo con la linda gente de Catamarca. We're expecting for Jesus to do amazing things. Y bueno, nosotros tenemos experiencia en otros países y cada lugar que vamos vemos como Jesús hace unos milagros extraordinarios. ¿A quién está dirigido? ¿Quién puede concurrir al evento? Who is this directed to? Who can attend the meetings? This is for everyone. Esto es para todos. You know, through the years we've seen governors come along and give their lives to Christ. En los 30 años que llevamos viajando por todo el mundo hemos visto oficiales, altos oficiales del gobierno atender nuestras reuniones. All the way to people who have committed criminal activities. Hemos tenido narcos y personas que han cometido actividades criminales de las peores que han venido a buscar algo para cambiar su vida. Just down to the ordinary people that we meet on the street. Pero básicamente gente ordinaria, la que vemos en las calles todos los días. We all need Jesus. Todos necesitamos a Jesús. And He is for everyone. Y Él está dispuesto a brindarse a cada uno que lo desee. ¿Cuál va a ser el horario de inicio de estas actividades? ¿A partir del miércoles? ¿En qué horario? A partir del miércoles a las 7 de la tarde hasta el sábado inclusive. El domingo es el cierre de la campaña a las 10 de la mañana. Should I answer that? Are we expecting many people? La capacidad del estadio principal es de 6,000 asientos, pero estamos preparados con pantallas digitales afuera y sillas adicionales porque sabemos que se va a desbordar. Cuando Catamarca se empiece a enterar que hay gente que viene en silla de rueda y se va empujando su propia silla de rueda, ahí explota todo y vienen de todas partes. A las personas que van a concurrir por primera vez, ¿con qué se va a encontrar en estos días de tren? Las características de la campaña, va a haber mucha música, música entretenida, música cristiana, la lírica es toda de agradecer a Dios por las cosas que Él hace, por las cosas que Él hizo, y se va a encontrar con eso, con un ambiente de fiesta. Luego el hermano Jonathan, que es nuestro director y presidente de la organización, va a predicar el Evangelio de una manera sencilla. Luego vamos a orar por los enfermos y vamos a abrir el altar para aquellos que deseen recibir a Jesús en su corazón, que puedan hacerlo y que puedan recibir un cambio en su vida, una bendición en sus vidas. Yeah. Consultando además de estas actividades en el polideportivo, ¿van a hacer otro tipo de actividades, talleres? Apart from the activities in the main stadium, are you planning any other visits and activities? Yes, I think there's going to be some visits to schools. Vamos a visitar algunas escuelas. I think to some drug rehab centers. Vamos a la cárcel. I know the schedule, so should I answer that? Yes, yeah. That's fine. Tenemos programadas algunas escuelas. Vamos a ir a la cárcel. Anteayer estuvimos con el vicegobernador. Creo que vamos a estar con el intendente, con Gustavo. Vamos a ir a varias comisarías. Y lo más importante, no lo más importante, pero algo que nosotros siempre hacemos es salir con todo el equipo, los 20 que somos, a invitar, con unas invitaciones que tenemos por aquí, a la gente y aprovechamos la oportunidad para preguntarles si están padeciendo alguna enfermedad o alguna situación que los aflige y aprovechamos para orar. Nosotros creemos en la oración. A través de la oración la Biblia dice que los enfermos se recuperarán, que los cautivos van a recibir esperanza, libertad. Así que eso es lo que nosotros hacemos, nada más, no cobramos. Todo gratis. Todo gratuito. Esto, venimos a servir a Catamarca y a su pueblo. Para dar un cierre a la nota, ¿puedes seguir el mensaje para las personas que están viendo justamente esta entrevista y resaltar la invitación para el próximo miércoles? What would be the message that you would give to the people of Catamarca? And how would you like to invite them? Well, thank you for asking. Gracias por preguntarnos, esto es muy importante. I think years ago I heard a wonderful old pastor say this.
Hace unos años atrás escuché un pastor anciano que dijo esto. There's three things you need to know about God. Hay tres cosas que es necesario saber acerca de Dios. He's powerful. Él es poderoso. So he can do anything. Él puede hacer cualquier cosa. He's personal. Él es personal. So he can be known. Así que él puede ser conocido personalmente. And he loves you. Y él te ama. And I think that in that message, y en ese mensaje, which reads the message, the good news of Jesus, que esto es en una cápsula el mensaje del Evangelio de Jesucristo, that he's made it possible for us to be forgiven. Que él nos da la posibilidad de ser perdonados de todas las cosas que hemos hecho malas en la vida. To start again, to have a new life. Él nos ofrece un nuevo capítulo, un nuevo comienzo para comenzar una nueva vida. Through his death and resurrection. Si creemos en su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. We can have certain hope. Así que te podemos tener a través de esto y por la fe, la certeza. We can know God's love, power and presence in our lives. Y podemos conocer el amor, la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas personalmente. It's tremendous good news. Es una tremenda cosa de saber y es cuando uno lo personaliza se beneficia. It is for everyone. Y esto es para cualquiera, para todos. And I know that Jesus says he's changed our lives, he will change the lives of everyone who receives him. Y de la misma manera que Dios nos cambió la vida a cada uno de nosotros individualmente, personalmente, yo sé que Dios le puede cambiar y desea cambiarle la vida para bien a muchas personas que están en necesidad en la ciudad y en la provincia de Catamarca.